Un año más, el programa Vacaciones en Paz permitirá que 14 niños y niñas entre 7 y 12 años procedentes de los campos refugiados de Tindouf en Argelia pasen 2 meses en Irún. Son 14 niños que recibimos todos los años. Su estancia se prolonga más o menos durante 2 meses. Este año viene el 25 de junio y pues por esa razón y dadas las fechas que estamos, además de la necesidad de trasladar a la gente de Irún, tenemos también cierta urgencia pues porque las familias se acerquen y podamos darle cabida dentro de esta ciudad pues a esos 5 niños que de otro modo pues no vamos a poder acoger. 11 niños repiten la experiencia en nuestra localidad. Aparte, llegarán 3 niños o niñas nuevas a las que también hay que buscarles una familia de acogida. En total, se necesitan 5 familias nuevas que se animen a acoger a algún niño o niña saharaui. Los niños llegarán entre el 23 y 25 de junio y se marcharán hacia finales de agosto. Por eso, este año el llamamiento a las familias es más urgente. Falta poco tiempo para que estos niños lleguen a Irún. Es importante que todas las familias, aquellas que puedan o que quieran, se acerquen con la mayor urgencia a nosotros para facilitarles toda la información. Y pues porque tenemos nosotros 5 niños, pero también en la comarca hay otras familias o otros municipios que pueden que no puedan cubrir todas las plazas y bueno, pues si en Irún las podemos asumir nosotros encantados. Durante su estancia en Irún se organizarán actividades diarias por la mañana para facilitar a las familias su labor acogedora y que los niños puedan estar en contacto entre ellos, ya que al principio se sienten un poco desvinculados. Los niños van a poder disfrutar de actividades deportivas como la natación, piragüismo o el fútbol. En la pasada edición los niños asistieron a clases de informática y también compartieron actividades con niños y niñas de Solas Jolás. En el marco de su continua y activa solidaridad con el pueblo saharaui, pues viene realizando este programa del que se beneficia un grupo de niños y de familias saharauis, un programa que alivia la situación de sufrimientos allí por necesidades y no afectivas, como bien dices, y que estos 2 meses forman parte de un arsenal de historias, de programas de acogimiento y de convivencia entre niños saharaui y familias. Después de 2 meses aquí, regresarán deseando ver a sus familias, pero con la experiencia que les habrá servido para mejorar su salud, conocer nuevos amigos y una familia vasca.